Transmite 98.3 FM Dorado desde Corrientes, República Argentina. Porque aunque estamos tal como estamos, somos un pueblo esperanzado que empobrecido y sacrificado hace memoria, mira su historia y no se entrega, porque se planta, porque se juega. Por eso digo, para salvarse hay que juntarse y arremangarse. ¡Neikech, amigo! De mi paciencia, va lento pero seguro, la huella de la experiencia me fue mermando el apuro. Mi grito juega en el viento, libre, macho y divertido. Si es la voz del sentimiento, me importa que esté prohibido. Por eso digo, para salvarse hay que juntarse y arremangarse. Neikech, amigo, si haces memoria vos sos testigo que nuestra gloria se hace historia. Neikech, amigo. En palabras hay gente que piensa que soy huraño. Me gusta encontrar parientes, no me hallo si soy extraño. Tengo mi música propia y tengo un baile que es mío. Yo soy así, no soy copia, de lejos vengo, soy río. Por eso digo, para salvarse hay que juntarse y arremangarse. Neikech, amigo, si haces memoria vos sos testigo de nuestra gloria es hacer historia. Neikech, amigo. El litoral argentino en canciones y chamamés. 98.3 FM Dorado. Chamamé, 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 chamamé. Esas cosas de mirar mi sombra, de estudiarme la traza y con amor empezar a pensar en mis raíces, me entran ganas de ser nomás quien soy. Vale la pena ser como es mi gente, de casa chica y amplio corazón, que no se hace problema y sin rezongo agrega un plato y sirve lo mejor. La del hermoso oficio de brindarse, para quien servir, servir es obligación, que inventó la gauchada y que se ofende si es que amagan pagarle algún favor. Vale la pena ser corto en palabras, pero sabio y sencillo en la opinión, tener como maestro el cuero propio y leer el libro de la creación.
No se puede olvidar la tierra madre, la cuna, la querencia, la emoción de saber que si existen las fronteras, existe el compromiso de ser yo. No es posible que siendo lo que somos, tengamos que arrendar el corazón, empeñar lo más lindo que tenemos y vivir de prestado y con temor. Por eso déjenme ser lo que quiero, que yo sabré con el favor de Dios ser lo que debo ser o no ser nada, y ser libre o morir en la ocasión. Déjenme pues el gusto correntino de ofrecer lo que tengo y lo que soy, y mostrarle al país y a los que quieran cuál es y dónde está mi tradición. ¿Cómo me gustaría regalarle a mi Argentina amada el verdadero canto de mi gente, el de su dignidad menospreciada? ¿Cómo me gustaría que la gente, la bien intencionada, que ni sospecha lo que somos, viera el corazón de nuestra paisanada? Porque mi gente guarda el canto adentro de su alma ensimismada, y aunque le baste y sobre una acordeona para lucirse en la musiqueada, no canta casi, porque le es más fácil expresarse en el baile sin palabras. Total, ya sabe bien los cuatro rumbos por donde agarra el canto de su alma. La mujer, madre, novia o compañera, la patria, chica amada, la fe en Dios y la Virgen y los santos, y esa su dignidad, que es todo o nada. Y pensar que ya hay gente, mucha gente ya mal acostumbrada, que se ríe a costilla de nosotros, que nos usa y nos pide payasadas. Primero nos podaron el idioma porque éramos indiadas, y al hablar el guaraní fue y es pecado porque es cosa de mencho, guarangada. Después vino la moda y procuraron quitarnos esta traza, esta forma de andar de antigua umbría que tenemos de bota o de alpargata. Ahora vienen con dólares y están comprando estancias, aunque en el fondo buscan quedarse con el agua. Quieren el Iberá, Yaciretá, la selva y nuestras cataratas. Quieren el guaraní, el oro azul, el agua dulce, nuestra bendita agua. Ellos vienen con todo y son de afuera, y aunque su propaganda nos hiera el alma y nos profane todo, no han de lograr coparnos la parada, porque la sangre manda y por la sangre nos crece el chamamé de la esperanza, prendido a un zapucay que es un saludo a un tiempo nuevo que ya se abre cancha. No saben que el antiguo tronco hachado
hoy vuelve en sí, vuelve a latir su savia y se pone de pie, brota y florece. La pachala en flor tachipoteara y se llena de música y palabras. Y es que mi pueblo, y es que mi pueblo se desata y tiembla, cordionas verduleras, guitarras encintadas, relincha un potro en el confín paguero y una calandria, y una calandria anuncia la alborada. FM Dorado, fuiste y sos y tenés que seguir siendo una bendición para nuestro modo de ser, para nuestro ñanderecó, para nuestro corriente, para nuestra nación chamamecera. Gracias, FM Dorado. Del paraje Centinela, al noreste de Corrientes, se hizo profeta en su gente, se hizo verso, chamamé, fundamento en la palabra y de un andar misionero. Se preguntó quiénes somos y a dónde va nuestro pueblo. Fue recorriendo caminos, se aquerenció mercedeño, junto a Gringo, Julio y Tito, se hizo canto payubrero. Con el cariño de un padre predicó con el ejemplo, y en ese neique chamigo o en ese chamamecero expresó el sentir de un pueblo. Julián, Julián, nos duele tu ausencia, faltará el mejor poema, o a orillas de tu silencio quiero ser tu guitarrero. María de los Lapachos ha de sufrir de recuerdos, porque justo con agosto se apagó tu corazón. Pero has de vencer la muerte y te volverás eterno por el canto agradecido, por el canto agradecido de los hijos de este suelo. No hay nada más lindo en la vida que poder decirle, mirando a los ojos, gracias por todo lo que hiciste. Gracias por entregar tu vida a la música, a los escenarios, pero sobre todo a la defensa constante y al estudio de nuestro ser correntino. Yo le quiero decir gracias porque me emociona realmente. Él no sabe nada y es un gran regalo de cumpleaños, porque el 29 de septiembre él está cumpliendo nada más y nada menos que 80 años. Ahora sí, decilo. Bueno, le vamos a dar un gran aplauso al querido Julián Cini, al que hoy Dorado FM rinde merecidísimo homenaje. Muy, muy buenas noches. No sé qué tengo que decir ni tengo que hacer. Ellos me tienen que decir, esto es un show sorpresa. Vamos a pedirle a Carlitos y Vanessa que hagan ingreso de la Virgencita Itatí de Alfredo Eliro, que habitualmente está en la Fiesta Nacional del Chamamé, en la Bailanta Chamamecera. Y para ello, te vamos a pedir que nos digas unas palabritas. Bendita entre todas
Bendita eres tú, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Te felicitamos, Madre del Señor, por haber creído. Por haber creído, bendito sea Dios. Señoras y señores, bienvenidos a esta noche mágica, noche de homenajes al querido Julián. Y vamos a recibir a este primer gran grupo, viene de Mercedes y el 9 de noviembre estará festejando sus 15 años de vida. Bienvenidos a esta noche de gala, Sangre Payubrera. Corrientes, cuchillos de escarchas le hincaron al sol. Poncho de los pobres, roto soy muriente, que se va del Garza por la Juan Pujón. Nuestro viento norte, muchachón ardiente, que fue a las Malvinas, casi enloqueció, y anda por las calles silbando sufriente el chamamé triste de su corazón. Canta el cardenal su canto amarillo, llora el espinillo, sueña el pedregal, la tarde se rumba. Otoño es tristeza de ser peregrino, hace falta un vino y un vino cantor que junte las ganas y tense el camino buscando el destino de un tiempo mejor. De mi pueblo humilde se vistió de azul para el homenaje sencillo y ferviente con que veneramos a la Santa Cruz. Santa Catalina tuvo mucha gente, igual que en Solari, San Antonio vio como todavía correntinamente nos sentimos pueblo yendo en procesión. Con un quemadillo de azúcar quemada y un sahumerio antiguo, la gripe se va. Mientras Ñaje nocha de Isla Gallada y un recuerdo largo de su soledad, para el veranillo de San Juan tendremos con algún cordero. Porque tu novena, Boquerón, sabemos, se suma la gracia del rubio Godoy. Canta el cardenal su canto amarillo, llora el espinillo, sueña el pedregal, la tarde se rumbra trapera sin brillo, y un calma castillo me obliga a llorar. Otoño es tristeza de ser peregrino, hace falta un vino y un vino cantor que junte las ganas y tense el camino buscando
El placer de cantar que me procuro, como todo placer, tiene su precio. Yo gané por cantar hasta el desprecio de impostores que triunfan en lo oscuro. Por ser fiel a la vida me hice duro y ante falsos cantores canté recio. Y a la efímera fama que ama el necio, preferí la humildad del canto puro. No transé con el mundo de los grandes mercaderes voraces del momento que proyectan figuras estelares, porque siempre he cantado como Hernández, como Jensen y como Cini, con el firme sostén del fundamento. Cuenta que en 45 llegó a Buenos Aires y bajó del tren. Cabecita negra lo vio a Juan Domingo y jamás se olvida del octubre aquel. Mi papá comenta que hace poco tiempo muy muchita gente desapareció, y aunque todavía sangran mis recuerdos, parece que hay gente que ya se olvidó. ¿Será que es pecado querer recordar? ¿Será que la gente no quiere pensar? ¿Será que los niños estamos de más? Entonces, ¿qué hacemos nosotros, mamá? Porque todos corren, se aturden y van camino al silencio y a la soledad. Queremos vivir, queremos jugar, queremos reír, queremos cantar. Yo tengo un hermano que fue a las Malvinas, que volvió en silencio y anda en soledad, y él sigue afirmando que son argentinas, que no sabe cuándo, pero volverá. Y tengo otro hermano que en la secundaria solo piensa en viajes y canta en inglés. Por eso en la escuela, en la calle y en casa vivo preguntando qué pasó y por qué. Miren el apacho que plantó mi padre junto con mi madre cuando yo nací. Florece y parece que la primavera se le sube entera desde la raíz. Como es el apacho, lento y sin apuro, de cara al futuro quiero yo crecer. Y cuando sea grande, que no falta tanto, sueño que mi canto me haga florecer. ¿Será que es pecado querer recordar? ¿Será que la gente no quiere pensar? ¿Será que los niños estamos de más? Entonces, ¿qué hacemos nosotros, mamá? Porque todos corren, se aturden y van camino al silencio y a la soledad. Queremos vivir, queremos jugar, queremos reír, queremos cantar. A ver cómo suena este tema en estos tiempos, ya que tiene sus años. Hay un tiempo en la vida de mirar hacia atrás, de asumir la memoria y volver a empezar. Se vuelve un desafío vencer la soledad, recuperar el rumbo y volver a soñar. Es un tiempo de gracia que florece en perdón. Es tomarse las manos y andar juntos, los dos. Y es que está atardeciendo y se nos muere el sol. Y parece un regalo reencontrar el amor. Thank you.
la ternura que todo el santo día guerrea con los diablos que Dios nos regaló. La que compartió todo, el pan de su alegría, mi mal llamada reina, la que se esclavizó. La que rezonga y reza, la madre de mis hijos, la del amor sufrido, la que me perdonó. La que con su silencio tanta verdad me dijo, la que venció el orgullo que había en mi corazón. Sembrar la vida, no hay tiempo que perder. El mundo del mañana será de los que se aman, y solo yendo juntos se hará lo que hay que hacer. Recién ahora entiendo, mujer, lo que ha pasado. Un poco fue el ambiente del que somos esclavos. La angustia de la plata, los nervios del trabajo, con tal que nuestros hijos llegaran a hacer algo. Casi sin darme cuenta se me fue el entusiasmo. Me ganó la costumbre de saberte a mi lado. Y entre días de ausencia y noches de cansancio, fuiste siendo una cosa de mi mundo apurado. No me animé a decirte, me fui yendo despacio, me fui yendo al silencio, me encerré en el pasado. No asumí la pobreza de no estar preparado y opté por disfrazarme, gritar y ser el amo. Por insignificancia llegamos a pelearnos, y yo aparentemente siempre salí ganando, aunque en el fondo siempre tu silencio, tu llanto, le enseñó a los gurises y me ganó de mano. Gracias a Dios hoy vuelvo. Mujer, te estoy llamando. Amor, abre la puerta que yo mismo he cerrado. Aún creo en la ternura y justifico el llanto. Aún creo que es posible vivir lo que soñamos. Arriba, compañera, no solo por los hijos que nos irán dejando, ni por lo que se diga que ya no importa tanto, sino porque en el fondo recién ahora estamos el uno para el otro, los dos necesitados. Rezonga y reza, la madre de mis hijos, la del amor sufrido, la que me perdonó, la que con su silencio tanta verdad me dijo, la que venció el orgullo que había en mi corazón. Arriba, compañera, mi viejo amor te llama. Hay que sembrar la vida, no hay tiempo que perder. El mundo del mañana será de los que se aman, y solo yendo juntos se hará lo que hay que hacer. El mundo del mañana será de los que se aman, y solo yendo juntos se hará lo que hay que hacer. Bendito sea el amor.
vivámoslo. Feliz cumpleaños FM Dorado, gracias por la difusión de nuestro chamamé. Gracias Pucho, familia Dorado, un fuerte aplauso para ellos. La tierra no tiene dueño. Una de sus primeras canciones, ¿o no, padre? Si no me equivoco. Sí, pero ante todo una vieja frase de nuestro pueblo, desde los pueblos originarios, nos llegó esta verdad enunciada así: la tierra no tiene dueño. Yo le agregué, es mujer y basta, ¿no? Pero tiene que ver con un acompañamiento a las ligas agrarias y al andar entre los liños del tabaco y el verlo a mi abuelo que pasó los 80 y cuidaba los árboles de la plaza y de las calles de Montecasero, que siempre estuvo en el campo y su oficio era injertador. Lo llevaron para injertar en Pindapoy, se fue de Goya, Mantilla, San Carlos, Misiones, por eso nací allí entre Misiones y Corrientes, en el Centinela, para injertar sitio, para que la hierba no sea tan amarga, le llevaban la dulzura del naranjal. Pero en mi abuelo también vi lo de tantos abuelos. ¿Cuántas cosas le podría contar que escuché? Tener oreja de cura es importante. Jesús la tenía como buen pastor. Cuando lo miro al abuelo, siento un dolor en el alma. Y un no sé qué por adentro, mezcla de pena y de rabia. ¿Quién iba a decir que un hombre que se gastó por su patria llegue al final de sus días tan pobremente, sin nada? Que se achicara, están sobrando las manos, grandotas pero sin nada, son manos encallecidas de campesinos sin chacras, que sembraron mil promesas y no cosecharon nada. Ay, juventud campesina, testigo de mis palabras, enderezame este rumbo de explotación y desgracia. La tierra no tiene dueño, la tierra es mujer y basta. La tierra no es del que tiene, sino es de quien la trabaja. Su canto nunca cantado le regaló a las calandrias, o lo enterró surco adentro con su mejor esperanza. Tal vez por eso mi canto, que me ha brotado del alma, se levanta reclamando la tierra que él tanto amaba. Siempre soñó que era suya la tierra que trabajaba. Tal vez por eso y por hombre la fecundó su esperanza. Con tanto sueño enterrado y tanta rabia aguantada, le están sobrando las manos, grandotas pero sin nada. Ay, juventud campesina, testigo de mis palabras, enderezame este rumbo de explotación y desgracia. La tierra no tiene dueño, la tierra es mujer y basta. La tierra no es el que tiene,
Gracias, gracias por todo, padre. Muchas gracias. Gracias, pueblo chamamecero. Hasta la próxima. Gracias. Desde la cosmovisión guaraní dicen que el que canta y baila reza dos veces y que el chamamé es una oración que llega hasta el Creador. ¿Cómo compatibilizó su historia, su vida y su predicar misionero y su don de sacerdote con el curita chamamecero? ¿Cómo fue llevar la vida de esta manera, padre? Mi primer destino de cura, yo estudié en La Plata, el Seminario Mayor, Filosofía y Teología, y en el 63 el obispo Devoto me ordenó de cura, y mi primer destino fue Mercedes. Estuve un año y medio en Mercedes, y después el obispo quiso hacer una experiencia avanzada para el clero, de que los curas no vivan solos, porque damos un triste testimonio, sino en comunidad, que es lo que queremos fomentar, predicar, crear la comunión. Tuvimos 5 años juntos en Cursú. Hicimos lo que pudimos, éramos muy jóvenes, pero en ese momento se dio el Concilio Vaticano II, que traía todo un... A nosotros nos enchufaba en una corriente de volver a los orígenes, de volver a Jesús y a las primeras comunidades cristianas, volver al Evangelio. Y con eso mirar la realidad. Y viene Medellín, el encuentro en el que se baja el concilio para Latinoamérica, y viene San Miguel, que es bajar Medellín para la Argentina, un documento famoso que muy poco lo tenemos en cuenta, y que es una joya. El del Cámara lo llevaba en su portafolio siempre. Le llamamos San Miguel nomás a nosotros. Nació en el 79, acá en la Argentina. Y marcó todo un camino que nosotros tratamos de vivirlo. Entre eso, vivir con una camperita así, como vivía nuestro obispo Devoto. Mercedes me mostró una realidad que yo nunca la había visto del seminario. La iglesia no nos preparó para eso. Nuestros seminarios estaban en otra cosa. Y descubrí un pueblo rico de alma, pero empobrecido por fuera. Y la iglesia me fue ayudando a encontrar las causas, a ver los males en las estructuras, las injusticias, la desigualdad. Y tuve la suerte de conocerlo al padre Catena, que estaba con un movimiento que se llamaba Grupo Pueblo de Dios, que sigue en este momento. Y el padre Catena fue el mentor de la misa criolla. Ariel Ramírez era muy amigo, pero el que entendía de música religiosa era el padre Catena. Yo lo digo habiendo estado en la casa de Ariel Ramírez con el padre Catena y probando para grabar la segunda misa, la de la justicia y la paz, hermosa composición de Ariel Ramírez. Pero voy a esto, el padre Catena nos ayudó, nos impulsó y nos animó a poner la poesía y la música de nuestro pueblo en nuestra expresión religiosa, en la liturgia. Fue todo un movimiento que floreció en nuestra diócesis con la misa correntina, hecha con el asesoramiento del padre Ratti, y la creación de Edgar Romero Maciel, ese gran músico sauceño para el cual pido un aplauso porque fue director de cultura nuestro también. Pero además, padre, usted le pudo dar voz al pueblo, y a través de su poesía y sus canciones, nuestras historias, las historias cercanas, las historias de la gente, estuvieron presentes en el escenario. Y hay una persona que lo acompaña desde hace 20 años. Ella puede dar testimonio de lo que ha sido esta historia. ¿La llamamos? Si quiere, cómo no. Fuerte el aplauso para Rosita Leiva. Venga, Rosita.
Buenas noches. Buenas noches. La voz femenina, la voz que acompaña, la fortaleza de la mujer presente en el escenario. Rosita, ¿cómo han sido estos 20 años? ¿Y qué le gustaría decirle, en presencia de todo este hermoso público, a Julián Cini? ¿Alguna vez alguien, refiriéndose a Julián, dijo que era un rumbeador de estrellas, siguiendo la Cruz del Sur? Hace 40 largos años, a los pies de nuestra madre, la Virgen de las Mercedes, en esa casa de piedra rosada, él reunió y rejuntó nuestros sueños de jóvenes. Y le dio sentido a nuestra palabra, que ahí entendimos que era la palabra canto. Y ahí salimos y anduvimos. Ese avío también yo puse en el corazón de mis hijas y mis hijas en el corazón de sus hijas. Por eso, país, muchas gracias por ese sueño de hace muchos años, más de 20. Gracias, Rosita. ¿Le damos el aplauso? Sí. Gracias. Pero ustedes los quieren escuchar, ¿sí? ¿Les pedimos que canten? ¿Levantamos el telón? Y ahora sí, nos ponemos de pie, me pongo de pie para presentarlo. Señoras y señores, creo que ustedes están esperando este momento. Que se escuchen los aplausos de corazón, pero ¿saben por qué? Porque es el mejor reconocimiento que le podemos dar a nuestros grandes artistas. Y Julián Cini y Ney Quechamigo es, sin lugar a dudas, un gran artista. Por esas cosas de mirar mi sombra, de estudiarme la traza y con amor empezar a pensar en mis raíces, me entran ganas de ser no más quien soy. Vale la pena ser como es mi gente, de casa chica y amplio corazón, que no se hace problema y sin rezongos agrega un plato y sirve lo mejor. La del hermoso oficio de brindarse, para quien servir, servir es obligación, que inventó la gauchada y que se ofende si es que amagan pagarle algún favor. Vale la pena ser corto en palabras, pero sabio y sencillo en la opinión. Tener como maestro el cuero propio y leer el libro de la creación. No se puede olvidar la tierra madre, la cuna, la querencia, la emoción de saber que si existen las fronteras, existe el compromiso de ser yo. No es posible que siendo lo que somos tengamos que arrendar el corazón, empeñar lo más lindo que tenemos y vivir de prestado y con temor. Por eso déjenme ser lo que quiero, que yo sabré con el favor de Dios ser lo que debo ser o no ser nada, y ser libre o morir en la ocasión. Déjenme pues el gusto correntino de ofrecer lo que tengo y lo que soy, y mostrarle al país y a los que quieran cuál es y dónde está mi tradición. Heridos de ansiedad, buscando compasión, nos vamos a su altar en peregrinación. Llegamos y en su paz descansa el corazón. Le hablamos y al rezar
la voz se hace canción. Por eso vengo a tu altar, Virgencita del Tapí, peregrino de la esperanza, peregrino de amor, con el alma y los pies sangrantes. A tu casa voy, déjame besar tu manto, Virgen del Tapí. Provisero soy y vengo a cumplir lo que en mi oración yo te prometí. Y gracias te doy, Virgen del Tapí. Como el río azul que besa tus pies, después de rezar yo también me iré con tu bendición, Virgen del Tapí. Nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de tu Hijo querido, Jesús el Señor. Yo soy y vengo a cumplir lo que en mi oración yo te prometí. Y gracias te doy, Virgen del Tapí. Como el río azul que besa tus pies, después de rezar yo también me iré con tu bendición, Virgen del Tapí. Hay recuerdos imborrables de inocentes travesuras. Son picardía y ternura que viven dentro de mí. Vieja y dulce cicatriz que al llegar la primavera sangra en flor a su manera, niña del Ñangapirí. Mis años inocentes, pellizcando la dulzura roja del Ñangapirí. Y un noviembre de hace mucho se trocó contra mis dientes y sangró un bello recuerdo de mi tiempo curumí. Yo era chico todavía, cabezudo, que apre-
aprendió a robarle al monte su dulzor primaveral. Esa siesta entre zorzales, fui bombero corajudo. Cuando te cambié un puñado por un beso, te acordás. Yo me fui como los ríos, sur abajo de la vida. Vos quedaste en mis corrientes y ya nunca más te vi. Hoy que vuelvo, niño hombre, con el alma dolorida, te recuerdo emocionado, niña de Ñandapí. Y ojalá que un viento norte, de esos vientos musiqueros que en la noche de mi pueblo desparraman serenata y zapucay, lleve lejos, no sé a dónde, y te deje en tu ventana esta flor de mi ternura que nació por recordar. Yo me fui como los ríos, sur abajo de la vida. Vos quedaste en mi corrientes y ya nunca más te vi. Hoy que vuelvo, niño hombre, con el alma dolorida, te recuerdo emocionado, niña del Ñandapí. Y una de las cosas que hemos tratado de descubrir, valorar y compartir luego es esto que traemos, estos valores que los guaraníes llamaban su ñanderecó, su antiguo modo de ser, tan herido y que a pesar de todo sobrevive porque el pueblo guaraní fue capaz de reinventar su modo de ser, atropellado por la conquista militar y religiosa de colonos y misioneros. Por eso es importante lo que se nos está planteando en el Amazonia en este momento, y escandaliza en Europa el planteo que el Papa Francisco está pidiendo que se aplique el planteo de evangelización en la Amazonia, con las etnias originarias que allí están y que son muchas en este momento abusadas por los predicadores y evangelizadores. Se quiere la inculturación, la Iglesia predica la inculturación, no se impone el Evangelio, se ofrece, y se ofrece con el servicio, con el amor, con el testimonio. Y entonces ya no debe haber una iglesia para los indígenas, tiene que haber una iglesia indígena, que es muy distinto, y es lo que corresponde. Hay una hermosa costumbre de preparar para el viaje, junto con el equipaje, lo que vamos a llevar para comer y tomar. A eso le llaman avío. Ahora bien, hay otro avío que se llama identidad. Por eso, si ven que el San Jorge y la araña pelean, si anoche escucharon a los suirirí, si habló la ranita y el charque gotea, seguro que el tiempo se está por venir. Acá
chatá. A cambiar no ven que las hormigas vuelan y el viento está dulce de chillurupá. A cambiar el norte está sacando agua y ya van tres días que soplando está. Cielo de ovejitas después de un sol de agua, cuando entre la luna el tiempo se vendrá. Y será el lenguaje sabio de la abuela que se hizo en la escuela de un pueblo arandú. A cambiar es cosa de tener paciencia esa vieja ciencia de los puriajú. A cambiar el tiempo, me acuerdo decía mi abuela, esa tarde en que mamá lloró preparando el bolso, puesto que partía rumbo a Buenos Aires, mi hermano mayor. Aquí está su ropa y aquí está su avío. Le hice una gallina, un matambre y chipá. Van unas naranjas y unos pastelitos, y aunque el viaje es largo, pienso de alcanzar. No olvide su abrigo que es de lana cruda y lleve el ponchillo que usó su papá. Y entonces la abuela, como quien ayuda, tragándose un llanto, volvió a sentenciar: vaya con cuidado, sea manso y prudente, que Dios y la Virgen le han de acompañar. Para los peligros sepa ser creyente, Santa Catalina no le va a fallar. Y en los temporales de la vida, tenga presente a su madre, que lo supo alzar cuando usted era chico contra la tormenta, venciendo al mal tiempo con solo rezar. Sepa, sepa que en su alma lleva usted otro avío, que es como una herencia de amor familiar, que le dio a su gente su pago querido y en su sangre joven se ha de retornar. Le hablo de esas ganas de brindarse a todos, del corazón grande, valiente y capaz de jugarse entero y encontrar el modo de salir a flote en la adversidad. Le hablo de esa mano tendida y abierta con el gesto antiguo de la caridad, mano de chamigo que se da sin vuelta, del que abre su puerta y ofrece su casa, su mesa, su vino y su pan. Avío del alma, avío del alma hecho de franqueza, sencillez, respeto, hombría y lealtad. Ya ve, siendo pobre lleva una riqueza. Recuerde, se aumenta compartiéndola. Y oiga bien, un día, cuando cambie el tiempo, si este avío le dura dentro de su ser, o usted, o sus hijos, o acaso sus nietos, por Dios y la patria, tendrán que volver. Recuerde que al irme a la tierra sin males, dejaré mis huesos y mi corazón, abonando el suelo del que hoy usted sale, para el que yo quise siempre, siempre lo mejor. Se hizo en la escuela de un pueblo arandú. A cambiar es cosa de tener paciencia esa vieja ciencia de los puriajú. A cambiar es cosa de tener paciencia esa vieja ciencia. Thank you.
quisiera invitarle a alguien que le vistió de música a la poesía de Julián, pero fundamentalmente a la música religiosa. Nuestro pueblo reza y canta y se está escuchando en todo el continente esas canciones. Marito Bofill. Estoy con Julián, que siempre me sorprende porque habla. Y vino un día con una historia hermosa. Vamos a hacerle un tema. Este muchacho me dijo, ¿cómo se llamaba el señor? Ramón Orlando, es uno de los Ramones. Mario hizo dos canciones, ¿no? Porque cuando estábamos grabando esta, se dio una realidad con el personaje de esta canción y tuvimos que hacer una segunda canción. Voy con el problema a Mario y Mario me dice, segunda parte, y salió la segunda canción. Esta tiene mucho que ver porque es un hermano malvinero que a mí me enseñó tanto de las Malvinas, con el que escribimos mucho y prácticamente me dictó lo de los Ramones que después hicimos con Mario. Y él volvió, se casó, tuvo un hijo y María Rosa, su señora, a partir de ese embarazo, se enfermó. Y estaba agonizando con su cáncer aquí en el Hospital Vidal. Y para decirlo rápido, me llama por teléfono Ramón Orlando y me dice, Julián, María Rosa se está yendo, si quieres ponerle la bendición. Y le digo, Ramón Orlando, ¿qué necesita? Además, que no, dice, no, ya hice todo lo que podía. Y vení nomás, lo importante es que estés con nosotros. Y una soledad a las 4 de la tarde en el hospital. Y me dice, lo único que no pude es que le conozca a su ídolo. Bueno, ¿y quién va a tener el ídolo de María Rosa? Mario Bofill. Pues le digo, yo te estoy hablando de la casa de Mario Bofill. Ya nos vamos para allá, no te aflijas. Y fuimos con Mario. Le di la santa unción y lo dejamos a Mario en la puerta. Le digo, María Rosa, aquí tenés tu regalo. El Señor quiere alegrarte con la presencia de tu ídolo. Y entra Mario y fue un abrazo de primero de dos, después de tres, después de cuatro, con mucho llanto. Una hora después se fue María Rosa a la fiesta del cielo y nos quedamos nosotros. Y ese día dijimos con Mario, algo tenemos que hacer porque esto es demasiado fuerte, demasiado fuerte. Y pasó el tiempo, no hacíamos, porque esto nos encontramos que sí, que si viene la letra, que si no está, hasta que un día, pasados los años, yo lo acompañé en su soledad allá en Goya a Ramón Orlando. Los amigos decían que se case, que vuelva a emprender la vida, y no había caso. Y alguna vez con el vino, en la noche de los amigos, le he visto llorar. Y entonces escribí unos versos, y me vine con esos versos, pero ya hacía unos años, para recordarle a Mario lo que habíamos quedado en hacerle a esta querida amiga que se nos fue. Y por eso le pusimos a la música, porque Mario en un zapoteca hizo la música esa noche y ya estuvo listo, porque este es así, ¿no? Y entonces le pusimos Taragüisita, porque es como la mujer que para nosotros representó a Corrientes y nos sacudió por dentro y nació esto. Por eso, Marito, ¿te animás? Cómo no, con mucho gusto. Volvieron las golondrinas y andan contando lo que sus ojitos vieron
tanto viajar. Amor, te escribo y con una de ellas te mando los versos que un día Marito te ha de cantar. De margarita que ensangrentó de chivatos mi soledad, con tanto olor a jazmín hay una infinita canción, nostalgias de una presencia que ya no está. El canto de las chicharras huele a sandía y se me endulza la boca nombrándote. ¿Cómo le explico a mi alma esta brujería, mi amor, que solo se me desata en el chamamé? Mujer, mi tarahuisita, dulce compañera, la novia primera de mi corazón. Mujer, mi curunducito, mi reliquia santa, que aquí en mi garganta se me hace canción y bajo. Siempre jamás. Mujer, mi tarahuisita, dulce compañera, la novia primera de mi corazón. Volvieron las golondrinas y está volando sobre el silencio enlutado de nuestro amor. Tu amor fue una golondrina que anda esperando y así regrese a mí, Dios mediante, del más allá. Hay un zorzal que te llama cuando amanece y hay un quespín que te llora al atardecer. La lluvia moja tu ausencia y me enloquece otra vez saberme solo en la noche sin tu querer. Mujer, mi tarahuisita, dulce compañera, la novia primera de mi corazón. Mujer, mi curunducito, mi reliquia santa, que aquí en mi garganta se me hace canción y bajo la piel me haga acompañar. Siempre jamás. Gracias, Marito. Decía Julián que sería interesante que la gente entienda mejor algunas cosas que lo haces, por supuesto que de corazón también, pero que entienda el porqué de los Ramones. Al decir Ramón queríamos decir pueblo, gente nuestra. Y yo tuve el privilegio de despedir a mucha gente del regimiento
12 Infantería General Arenales que estaba en Mercedes. Y así como tuve ese privilegio de bendecir a los soldados, tuve el privilegio también de recibir el tren que trajo de vuelta a los que volvieron. Y tuve también la misión, no solo yo, pero también yo, de tener que decirle a mucha gente de nuestra región nordeste, Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes, que sus hijos quedaron allá. Así que lo teníamos adentro y había que presentar un libro y nosotros teníamos que, nos pidió, nos comprometimos a hacerle una introducción. Y entonces se nos ocurrió hacer los Ramones, como una pequeña letanía con 6 nombres, que es como un comienzo que el pueblo lo completará después, porque cada vez que cantamos esto aparece alguien y está alguien y lo nombramos y se va nombrando, y así no son excombatientes, siguen siendo combatientes del olvido, de la injusticia, de la reivindicación de lo que nos falta, siguen combatiendo. Como tantos compañeros que sienten el deber patrio de seguir siendo argentinos, humildemente buscamos recuperar la memoria, tratar de ser solidarios y afirmar la identidad de nuestro pueblo estafado. A Moitehuivé, de su paraje, del fondo mismo del campo, por el mismo senderito por donde llegó el llamado, salió a la ruta el Ramón de su San Ramón del Bajo. Como quien mira y no piensa, se iba mordiendo los labios. Aprendió a despedirse ni a decir adiós al pago. Miró una vez el palmar y otra vez miró el bañado y se guardó aquel paisaje donde se guarda lo amado, sin pensar que alguna vez podría necesitarlo. Juan Ramón Antonio Mes, de Curuzú enamorado, murió apretando la foto de su amorcito adorado. Lindo por dentro y por fuera, siempre alegre, siempre guapo, con su sonrisa grandota, aunque vengan degollando. O el Catalino Miranda, que abuelo toba cristiano, que iba dictando en la noche aquel su rezo mariano, que unía los corazones contra tantos cañonazos. Y era luz de esperanza, como una flor en el barro. Por todos nuestros amores, por su maestra de campo, por tantas y tantas madres de este largo dolor patrio, soñando su viejo sueño, mi corazón estafado sigue gritando presente, ¡viva la patria, muchachos! De dos maneras murieron nuestros sueños estafados, como el Esteban Fernández dejándose estar finado, o como el Diego Ferreira, solita su alma y rodeado, florecido en Zapucay, como un puma acribillado. Por eso digo a los vientos, y si lo digo me banco, por la patria y su bandera, por nuestros antepasados, que nuestras Islas Malvinas y nuestro Iberá querido, aunque digan lo contrario, son y serán argentinos. ¡Viva la patria, carajo!
de aquí te estoy saludando. Comentan tus compañeros que el enemigo diezmado anda buscando el cuchillo de un fantasma azul y blanco. Anga, aún no aprendieron que es un correntino armado. Ramón Marcino Acosta, al rumbo generalizado, que anda el mismito infierno por liberar tus hermanos. Tu carta es un documento que pasa de mano en mano para que broten tus nietos, tu corazón liberado. Por todos nuestros amores, por su maestra de campo, por tantas y tantas madres de este largo dolor patrio, soñando su viejo sueño, mi corazón estafado sigue gritando presente, ¡viva la patria, muchacho! ¡Viva la patria! ¡Viva! Para el padre, de parte de FM Dorado y de muchos, muchos correntinos que queremos seguir recorriendo ese camino de patria y de identidad que él nos regala en cada canción y en cada verso. Muchas gracias, padre, que Dios le bendiga. Gracias, señor. A mí se me quedó mi compadre dentro del río, vuelve con la lluvia, decimos nosotros en las canciones, ¿no? El gringo Sheridan era mi compadre y Mitchell, su hermano, mi secretario, monaguillo secretario. Entonces, de los jóvenes de la parroquia y también nos pasó que un tiempo no pudimos decir nada. Hasta que pasaron unos cuantos años, un día vengo con unos versitos y Mario está bien, estaba, y esa noche salió y nació Flores del Alma. Compadre, todos sabemos que el cielo es la inmensa casa de nuestro Dios y de ustedes, la gente resucitada. Es esa fiesta sin fin, es esa paz deseada, con eternos acordeones y celestiales guitarras. Allí creemos que están, como quien goza y descansa, con Yacaré, Cito, Johnny, con el Chango Paniagua, con nuestros viejos queridos, con toda la muchachada, los choferes y demás. Que Dios los tenga en su gloria, en su gran musiqueada. Meto mi mano en mi pecho y en los bolsillos del alma. Busco y rebusco ese verso que no sangró en mis palabras. Compadre, quiero arrancarte de adentro de mis entrañas. El chamamé que te debo, mezcla de grito y plegaria. Compadre, yo sé que ahora, cuando pulso la guitarra y el quique cuando se inclina sobre el fuego que te extraña, te soñamos retornado con el mechón en la cara. En alguno de tus hijos llamo mesero del alma, musiquero que te fui.
Dios los tenga en su gloria, en su gran musiqueada, junto con todos los otros amigos, compañeros que se están yendo por delante a esa fiesta de donde no se vuelve, porque es tan hermosa y para siempre, que llamamos cielo, gloria, felicidad sin fin, para ustedes, hermanos chamameceros, que se merecen por haber alegrado el corazón de su pueblo. Gracias, mil gracias. Compadre, yo sé que el bocha cuando pulsa la guitarra y el quique cuando se inclina sobre el fuelle que te extraña, sueñan verte retornado con el mechón en la cara, en algunos de tus hijos chamameceros del alma. Sí, creo que te fuiste por las sendas de una lava. Corazón chamamecero, que te volviste calandria. Aquí estamos tus amigos parados en la barranca, frente al remanso infinito, con estas flores del alma. Este es mi saludo, querido Julián. Soy viajero de sueños y no pude llegar. Hubiera querido poder celebrar tus 80 años, poeta chamán. La vida hace tiempo unidos nos vio buscando las raíces de nuestro cantar. El chamamé antiguo se puso a soñar y con tu palabra feliz floreció. Las luces y sombras de nuestro vivir, la patria argentina, presencia y dolor, la calandria libre nombrando al amor, sueños y distancias del Ñandapí. Soñar y sufrir, amar y cantar, esa es nuestra vida, querido juglar. Vino y vino bueno, y ha de gritar su verdad, y ha de cantar para el mundo su canto de libertad. Querido Julián, no hay palabras de agradecimiento para vos. Has hecho todo. En poesía, has andado y has hecho que un pueblo chamamecero esté siempre vigente a través de tus poesías. Gracias por siempre. Bueno, voy a tomar la palabra de mi amigo y decirle que a Julián le conozco hace muchos años, demasiado. Tanto que tenemos 40 canciones religiosas y 20 hablando de amor. Por supuesto que él puede saber esas cosas, ya saben por qué le digo. Bueno, así que de parte mía mi agradecimiento y vamos a seguir componiendo. Tengo un montón de canciones hechas en casa de parte de él que le falta música. Bueno, así que tenemos la promesa de reencontrarnos en estos días y vamos a seguir trabajando de forma conjunta. Mi agradecimiento a Julián, que tenga mucha suerte. Tus 80 no sabía todavía, bueno, por ahora ya te felicito. Así que muchas gracias por todo, muy amable. Julián, muchas gracias por elegirme
como tu cantora. Gracias por andar estos años animando a nuestro pueblo, dándole esperanza y sueños, y seguir creyendo en la utopía de que vale la pena vivir y cantar el chamamé. Neike, chamigo. Si asumimos nuestra historia, que fue afrenta y atropello, y renegamos de aquello que fue afrenta y atropello, nos queda un triple valor: la Itatí que nos hermana, el mate que es compartir, y el chamamé que es vivir la vida. Gracias a Dios. Gracias. Mujer, déjame que diga para todos y en voz alta cómo va a ser, si Dios quiere, el hijo de tus entrañas, el hijo de nuestro amor, ese que está haciendo falta, ese que ya está en camino y es toda nuestra esperanza. Derecho y capaz de abrirse cancha, que no se achique ante nadie y mantenga su palabra, que sepa ser divertido, sepa andar entre la guaina, sepa darse su lugar y el trabajo sea su fama, que no se olvide de Dios y haga las cosas con calma, sabiendo que a dónde va el gaucho lo acompaña y lo cuida sol y sombra, en el surco y en la paja, cuando siembra se enamora, cuando trabaja descansa. Y ojalá que cuando sienta la música le pase lo que me pasa, que siento el algo aquí adentro que me gobierna y me manda, que me levanta el espíritu, que me aliviana las tabas, me hace gritar, tirar tiro y mi corazón se halla. Que cuando mire su tierra tenga ganas de besarla, porque la sabe su madre y quiere darle las gracias, porque fue en ese regazo que consiguió la prestancia de andar con las uñas sucias, pero tener limpia el alma, que cuando encuentre un amigo sea un amigo del alma, porque han de ser hermanados en las buenas y en las malas, y si elige compañero más que linda que sea guapa, y si se dan las dos cosas, mejor más linda mi patria. Qué placer. Qué placer, Julio. Gracias, chicos. Gracias. Se fue quedando Tordillo. Para colmo de sus males, se fue sintiendo un estorbo de puro estarse de balde. Y es cierto nomás que el hombre, como que fue de los de antes, se enfermó de no hacer nada y hasta pensó en despenarse. Vivió el día siempre pobre, como su abuelo y su padre. En la vida hizo de todo, pero no alcanzó a ser alguien. Oyó pasar, dijo un día, por
por no quedarse de balde. Y se internó en el silencio y se apagó con la tarde. Que así a patria le hicieron creer. Se brindó entero y quien se acuerda de toda una vida masticando hiel. Y al fin y al cabo, ¿quién se acuerda de sobre su cruz recostada bajo los espinillares? Es una oración rosada la flor del clavel del aire. Y es un gusto en las mañanas ver cómo los cardenales le cantan enamorados, como queriendo rezarle. Qué lindo, pero qué acetos. Ay, clavelito del aire, si a mí me pasa lo mismo, quiero y no puedo mirarte. Qué lindo, pero qué hacemos, amor de mis cardenales. Siente el ruido y el apuro, quiero y no puedo escucharte. Que así a patria le hicieron creer. Se brinda entero y quien se acuerda de el carro de mi paciencia, valento pero seguro, la huella de la experiencia, después me mandó el apuro. Mi grito juega en el viento, libre, macho y divertido. Si la voz del sentimiento, no importa que esté prohibido. Por eso digo, para salvarse hay que juntarse y arremangarse. Ney, que echa amigo, si haces memoria, vos sos testigo que nuestra gloria es hacer historia. Ney, que echa amigo. Y a los amigos que no pudieron estar, y a quienes le debemos tanto, por no decir todo, le decimos: adentro nuestro, mi hermano, en tu corazón está la fuerza para ir tirando cada día un poco más. Especialmente para Ricardo y Chipa, que están sufriendo lo que estamos pasando con el señor cáncer. Para ellos, adentro nuestro, mi hermano, corazón está la fuerza para ir tirando cada día un poco más. Y adentro nuestro, mi hermano, poné cuidado y verás que hay una fuerza invencible que se llama dignidad. Neike, chamigo. Por tus palabras hay gente que piensan que soy huraño. Me gusta encontrar pariente, no me hallo si soy extraño. Tengo mi música propia y tengo un baile que es mío. Yo soy así, no soy copia, de lejos tengo, soy río. Por eso digo, para salvarse hay que juntarse y arremangarse. Ney, que es amigo, si haces memoria vos sos testigo que nuestra gloria es hacer historia. Ney, que es amigo. Thank you.
hay una larga historia, porque a nosotros no llegó la cruz con la espada. Ojalá nunca más, por lo que decíamos hace un rato, porque la evangelización es un ofrecimiento de amor, de servicio, de solidaridad, de fraternidad. Y a nosotros nos llegó la cruz con la espada. Y ha costado mucho sufrimiento ese dúo, la espada y la cruz y la espada. Entonces, a nosotros hablar de la cruz en Corrientes y en ese momento cuando estábamos haciendo esto, nos pareció que la cruz de la pobreza es una cruz que sobrelleva mucha gente nuestra, muchos correntinos, muchos de ese millón que se fueron al destierro y sufren el desarraigo, hermanos nuestros, provincianos. Por eso, alabo a la providencia, porque ni bien vi la luz, con la señal de la cruz bautizaron mi inocencia y alumbraron mi existencia con la eterna claridad de la Santa Trinidad, que es el Dios de mi conciencia. Y a según mi conocencia, al ir santiguándome, confieso a todos mi fe, que por ser gracia y herencia, es compromiso, vivencia, remedio de todo mal, victoria al fin, y al final, por ser amor, misericordia, indulgencia. Con una cruz en la frente y otra sobre el corazón, tengo sobrada razón para gritar con mi gente. Debo ir calladamente en la cruz de la pobreza, aunque de criolla nobleza es pecado de pariente. Me manega el aguardiente, pero ni nunca la plata. Yo me crié de alpargata y así aprendí a ser consciente. Mientras tengo mis accidentes, puedo pelearle a la vida. Yo no soy cosa perdida, yo soy nacido en corriente. Y no sirve mi elocuencia si callo esta situación, que es una crucifixión que mata y en consecuencia perpetúa la sentencia contra el alma de mi tierra. Sabe Dios que en esta guerra me juego mis menudencias. Porque me gusta el presente, me hace llorar el pasado. Y aunque el futuro es sagrado, será mío últimamente. ¿De dónde salió esa gente que viene a darme trabajo? Con tal que yo siga abajo, calladito y obediente. Me marea el aguardiente, pero ni nunca la plata. Yo me crié de alpargata y así aprendí a ser consciente. Mientras tengo mis accidentes, puedo pelearle a la vida. Yo no soy causa perdida, yo soy nacido en corriente. Mírenlo, no importa el nombre. Puede ser Lucas, Joaquín, Ernesto, Tránsito, Isaco, Camba Castillo, cualquiera de nuestros chamameceros. Es el dueño de la fiesta, su callado bastonero. ¡Aplausos!
querer. Todos le entregan las riendas del sentimiento. Por eso la concurrencia siente cosquillas adentro y que le retosa el alma ni bien abre el instrumento. Fíjense, vale la pena verlo de pie en su silencio, destrenzando melodías y como arrugando el viento. Parece un rito sagrado, se inclina el chamamecero, cierra los ojos y elige un chamamé bien de adentro, que es una víbora hermosa que parece estar en celo, porque se enrieda y se enrieda hasta clavar su veneno en los tobillos del damo. Y ya desde ese momento el correntino va herido, no baila, reza, sus gestos hablan por él. Mientras tanto, mientras se va retorciendo, se desangra por la cancha la herida de su silencio. Lleva arrastrando los pies en sinuoso vivoreo, amaga, gira, se hamaca, se planta en el zapateo. Y como el pavo real va erguido, pomposo y lento, con el porte cortesano de un antiguo caballero. ¿De qué remoto pasado? ¿De qué sepultado imperio? ¿De qué pueblos incendiados le viene este sortilegio? ¿De dónde esa fuerza lenta que se va agarrando al suelo? ¿De dónde esa gallardía que tiene bailando el mencho? Unos dicen que es herencia y otros cosa de amuleto. La música está en el alma de los hijos de este suelo. Se le subió por la sangre de los talones al pecho y le brota por las manos y le florece en el viento. Hace 400 años sopló aquí un viento europeo que se unió al de las tacuaras que animaba un baile rezo, que pasó del organito al acordeón que trajeron. Sabe Dios cómo corriente lo salvó del menosprecio. Tal vez por eso te usamos, hermano chamamecero, negándote ese lugar que es tuyo y que te debemos. Te aplauden y te ponderan, pero ¿quién se tomó el tiempo de llegarse hasta tu casa a compartir tus desvelos? ¿Qué sabemos de tu vida y qué de tu pensamiento? ¿Qué le contás a tu vino? ¿Qué penas, qué amor, qué sueños? Las cosas que nos dirías si hablaras chamamecero, aunque tu música diga lo que esconde tu silencio. Vos mismo dijiste un día por boca de don Ernesto: tal vez mi música diga eso que decir no puedo. Y señor, vale
padre de nuestra alegría, señor del baile, maestro. No se te paga con plata, lo tuyo no tiene precio. Ojalá no mueras nunca, hermano chamamecero. Y haceme el favor, si un día llego a morir, que no pienso, tocame tu ajamotama o la cabú. Señor. Y te prometo que me voy a levantar camino del cementerio para quedarme a tu lado, para ser tu guitarrero y para cantar de oído y a dúo como en mi pueblo el chamamé más sentido, el chamamé que hace tiempo te anda llorando en el alma y es tu voz, chamamecero. Julián, hay alguien que también en este final quiere regalarte algunas palabras desde su corazón y que no puede faltar tampoco para nosotros que somos tu amigo y sabemos que andás con el conjunto y él es parte del conjunto y es parte de tu vida. Así que vamos a brindar un fuerte aplauso para Marcelo Benítez. Buenas noches. Querido Julián, antes que nada quisiera agradecer la presencia de todos ustedes. Creo que todos los que estamos esta noche aquí lo hacemos movidos por el amor y admiración hacia nuestro querido país, Julián. Agradecer a los integrantes de FM Dorado, representados en Pucho y Araceli, por este homenaje a nuestros poetas mayores. Agradecer a Cayo por todo su esfuerzo y dedicación en la producción de este evento. Agradecer al Bocha, a Mario, a los Sheridan, a los muchachos de Sangre Payubrera, quienes estuvieron a disposición desde un primer momento para dejarnos su canto agradecido. También quiero darle un gracias enorme, aunque nunca será suficiente, a Roberto Baruso, nuestro héroe de Malvinas. Quien sentía que no era digno de entregarte ese presente y solo aceptó cuando le hablé del gran respeto y admiración que sentís por él. Por eso es que vinimos como peregrinos de la esperanza hasta este lugar, tus amigos, tu familia y las personas que comparten con vos la vida cotidiana en Mercedes. De la familia vino Chiquita, Mami, Vivi, Tincho, La Gorda, José María y todas las sobrinadas que están allá arriba. Y también vino Rubén y Perla desde Itatí. Entre tus amigos están los Alvira del Paso, Gustavo, Grillo, Norma, Isabel, y vino Pedro, como siempre, organizando las juntadas, ¿no es cierto? En este caso para comenzar los festejos de tu cumple. También vinieron los amigos de Vale el Trago de San Lorenzo, y la gente del Chaco y Santa Fe. Pará. Ahora bien, quisiera agradecer en tu nombre a las personas que se preocupan y ocupan de tu salud por estos días. A todo el personal del Instituto de Cardiología y el Hospital Vidal. Quiero contarte que están presentes la doctora Natalia Ayala, el doctor Grillo Vallejo, Marcelito y Rafa Fondón. Te mando un gran saludo tu enfermero preferido, Félix, que quiso venir, pero justo le tocó guardia esta noche. Por eso, querido Julián, solo queríamos alegrarte esta noche y tratar de devolverte algo de lo que le diste a tu pueblo chamamecero. Nuevamente quiero agradecer en tu nombre a todos los presentes y a vos, Julián, darte la gracia por todo lo que nos diste a través de tu inspiración
y la coherencia con la que viviste estos 80 años. Por ese avío del alma que nos pusiste adentro a cada uno. Gracias, Julián Cini, por leernos el sentimiento. Quiero también brindar un aplauso a Néstor Roja y a Araceli Aponte, que son de Dorado FM, quienes entregan un reconocimiento al padre Julián Cini por la trayectoria y por todo lo que han brindado al chamamé. Fuerte el aplauso para estos grandes referentes de nuestra manera de ser. Más al medio, por favor. Esto es fuera del protocolo. Y es un momento que va a quedar en la historia. Muchas gracias. Bueno, es el momento de despedirnos, Martín. Así es. Espero que haya pasado como nosotros, ¿no? Ojalá que lo hayan pasado bien. Apoyen a Dorado FM. Ojalá que todos en el auto puedan tener la 98.3 en el celular. Porque no es solamente apoyar al medio de comunicación, que en este caso es Dorado FM. Es el apoyo, la unión de todos nosotros a una música que está vigente, que hoy, gracias a Dios, tiene presencia en todo el país y que perdió aquellos años de discriminación y de que mucha gente quería ocultar a esta música. Y hoy, por suerte, en el mundo hay muchos referentes que están empujando para que el chamamé siga creciendo. Así que hagamos fuerza entre todos, acompañemos a nuestros músicos, a nuestros artistas y, por supuesto, a esta radio que hace con mucho sacrificio la tarea difícil de sobrevivir con el chamamé. Así que también ese fuerte aplauso para Dorado FM. Y vamos a convocar a todos los artistas que estuvieron detrás de la escena también para este gran cierre, para este gran final, donde falta, ¿qué tema? A ver si alguien por ahí tiene algún pedido. Quedaron muchos temas afuera, por supuesto. Es tan amplio el repertorio de Julián. Vamos a llamar a Nicolás Cáceres, a Marcelo, Pucho Yara. A los bailarines también. A los bailarines danza, también. Siempre presente en el chamamé. Con Litoral Ballet. Raulito. Venga, Raúl. Y bueno, la palabra última es de Julián Cini. Muchísimas gracias. Porque siempre que Dorado FM propone ideas, ustedes están del otro lado apoyándolas. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga y hasta la próxima. Nosotros que llevamos la boca florecida por decir cosas bellas y cantar al amor, nosotros que heredamos la voz enronquecida de los que ya cantaron con su fibra mejor, venimos desde abajo, del fondo de la vida, empujando este sueño viejo, nuestro y cantor, de pisar algún día la tierra prometida, donde tengamos casa, pan, música y amor. ¿Podemos prender las luces para que la gente también se sume a este festejo? Me acuerdo el Cambá Castillo cuando le hincaba el alcohol. Su chamamé retobado era un vino derramado sobre el sueño desvelado de su barrio Calderón. Parece que lo estoy viendo sentado junto al altar de su santa musiquera, al ciego don Papo Herrera, con su cordión verdulera que te invitaba a bailar. Y
acordás, José Vallejo, cuando te fui a preguntar allá en Paraje La Florida, del otro lado del Miriñay, a la una de la mañana, aquel 9 de julio, que era el chamamé? Y bailando, entre picado y amando, me dijiste lagrimeando, abrí mi pecho y mirá. Ojalá pueda muy pronto de nuevo volverte a ver, y para siempre tener la dicha de tus placeres. Pero si el destino quiere que sufra como varón, te digo de corazón, adiós ciudad de Mercedes. Por eso, si es que me muero, por favor, escúchenme, pido me bese la frente mi madre de la Merced, y allí resucitaré con Joaquín y con Mariano, con Caraicho Galeano, le juro que volveré por Correntinos, hermano, volveré en un chamamé. Te dedico en la partida, con la que jamás sentida, que lanza del alma puede. Adiós digo a tus mujeres y a tus recuerdos queridos, repitiendo entre suspiros, adiós ciudad de la Merced. Esas cosas de mirar mi sombra, de estudiarme la traza y con amor empezar a pensar en mis raíces, me entran ganas de ser nomás quien soy. Vale la pena ser como es mi gente, de casa chica y amplio corazón, que no se hace problema y sin rezongo agrega un plato y sirve lo mejor. La del hermoso oficio de brindarse para quien servir, servir es obligación. Que inventó la gauchada y que se ofende si es que amagan pagarle algún favor. Vale la pena ser corto en palabras, pero sabio y sencillo en la opinión. Tener como maestro el cuero propio y leer el libro de la creación. No se puede olvidar la tierra madre, la cuna, la querencia, la emoción de saber que si existen las fronteras, existe el compromiso de ser yo. No es posible que siendo lo que somos, tengamos que arrendar el corazón, empeñar lo más lindo que tenemos
y vivir de prestado y con temor. Por eso déjenme ser lo que quiero, que yo sabré con el favor de Dios ser lo que debo ser o no ser nada, y ser libre o morir en la ocasión. Déjenme pues el gusto correntino de ofrecer lo que tengo y lo que soy, y mostrarle al país y a los que quieran cuál es y dónde está mi tradición. ¿Cómo me gustaría regalarle a mi Argentina amada el verdadero canto de mi gente, el de su dignidad menospreciada? ¿Cómo me gustaría que la gente, la bien intencionada, que ni sospecha lo que somos, viera el corazón de nuestra paisanada? Porque mi gente guarda el canto adentro de su alma ensimismada, y aunque le baste y sobre una acordeona para lucirse en la musiqueada, no canta casi, porque le es más fácil expresarse en el baile sin palabras. Total, ya sabe bien los cuatro rumbos por donde agarra el canto de su alma la mujer, madre, novia o compañera, la patria, chica amada, la fe en Dios y la Virgen y los santos, y esa su dignidad, que es todo o nada. Y pensar que ya hay gente, mucha gente ya mal acostumbrada, que se ríe a costilla de nosotros, que nos usa y nos pide payasadas. Primero nos podaron el idioma porque éramos indiadas, y al hablar el guaraní fue y es pecado porque es cosa de mencho, guarangada. Después vino la moda y procuraron quitarnos esta traza, esta forma de andar de antigua umbría que tenemos de bota o de alpargata. Ahora vienen con dólares y están comprando estancias, aunque en el fondo buscan quedarse con el agua. Quieren el Iberá, Yaciretá, la selva y nuestras cataratas. Quieren el guaraní, el oro azul, el agua dulce, nuestra bendita agua. Ellos vienen con todo y son de afuera, y aunque su propaganda nos hiera el alma y nos profane todo, no han de lograr coparnos la parada, porque la sangre manda y por la sangre nos crece el chamamé de la esperanza, prendido a un zapucay que es un saludo a un tiempo nuevo que ya se abre cancha. No saben que el antiguo tronco hachado hoy vuelve en sí, vuelve a latir su savia y se pone de pie, brota y florece la pachala en flor tachipotiara, y se llena de música y palabras. Y es que mi pueblo se desata
y tiembla, cordionas verduleras, guitarras encintadas, relincha un potro en el confín paguero y una calandria. Y una calandria anuncia la alborada. FM Dorado, fuiste y sos y tenés que seguir siendo una bendición para nuestro modo de ser, para nuestro Ñanderecó, para nuestro Corriente, para nuestra nación chamamecera. Gracias, FM Dorado. El litoral argentino en canciones y chamamés. 98.3 FM Dorado. Chamamé, 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 chamamé. Por esos campos del Tarahui, montando guardia con su guitarra, aquel soldado cantar oí. Heroico y bravo jefe del Ande, che general José San Martín, tuichanderera, tuichan de gloria, tuichan de genio de paladín. Pero che humilde soldado raso, narupalado te ayuda a cantar a la modesta gloria de un tape que hoy es orgullo del Paraná. De venia jefe che ayer mureba, de venia pido che general, para cantar al viril sargento de Granaderos Juan de Cabral. Oche sargento de Granaderos, raza de toro y jaguarete, ama de vera pirejataba, más correntino que el yacaré. Oche sargento que en San Lorenzo, como un valiente coñereiro, y por salvarte lo más che jefe, este y valiente va y chao valor. E hijo en debe o malón votado, con la entereza de un gran titán, muero contento hemos batido al enemigo che capitán. Che amanoro, nico amanome, ni che jefe ya pura. Adiós che patria, muero contento porque a los gringos ya derrotar. Poche sargento de Granaderos, ayucoa pero pura hey, porque en el alma del correntino terera grande no mano ve. Transmite 98.3 FM Dorado, desde Corrientes, República Argentina.